Luca, la película de Disney Pixar estrenada en junio de 2021, cuenta la historia de un joven monstruo marino que tiene la habilidad de transformarse en humano cuando abandona el mar y explora un pueblo italiano llamado Portoroso con sus nuevos mejores amigos Alberto y Julia. En la trama de la película, Luca y Alberto sueñan en comprarse una moto Vespa para explorar el mundo juntos. Y para eso, se inscriben en una competencia al estilo de un triatlón, en la que, si ganan, el premio sería una alta suma de dinero que les permitiría comprarse la tan codiciada motocicleta. Pero lo que quizás nunca te imaginaste es que el pueblo donde transcurre esta increíble historia existe en la vida real y se ubica al norte de Italia. Y yo que soy fanático de las películas de Disney y en especial de esta que se convirtió en una de mis favoritas, apenas me enteré de esto decidí armar mis maletas y montarme en un avión rumbo a Europa para descubrir cómo es más allá de la ficción. ¿Dónde queda exactamente? ¿Se llamará igual que en la película? ¿Qué cosas son como las vimos en el largometraje y qué elementos forman parte de la fantasía? ¿El pueblito es idéntico o le cambiaron algunas cosas? Quédate hasta el final de esta increíble aventura marina porque recorreremos el lugar de principio a fin. Recrearemos escenas que sucedieron en la historia. Te diré qué cosas importantes de la cultura de ese lugar Disney decidió dejar por fuera y juntos descubriremos todos los detalles que tienes que saber sobre esta increíble tierra para que tú también armes tus maletas y te aventures a venir hasta acá. Te metas en la película, recorras las mismas calles de Luca y Alberto y también puedas decir ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! En el verdadero lugar donde se inspiró esta fascinante historia. Quiero confesarte que estoy muy emocionado porque si hay algo que me gusta hacer en la vida es transformar los sueños en cosas reales. Quiero darte la bienvenida al pueblo donde se inspiró la película de Disney Pixar, pero en la vida real. Estamos acá en la costa italiana al norte de este país, en una región bastante particular que se llama Cinque Terre, que si lo transformamos del italiano al español, significa que estamos en cinco tierras, en cinco pueblitos. Así que de una vez te estoy dando el primer dato curioso. El pueblo de la película Luca en la vida real no es uno solo, sino que en realidad son cinco. Así que mucho gusto si por casualidad no me conoces, yo soy Oscar Alejandro y te quiero invitar para que juntos descubramos cómo es el pueblito de la película Luca en la vida real. Y ya que estamos hablando que son cinco pueblos, nos encontramos en el primero. ¿No te recuerdas que en la película el pueblito se llamaba Portoroso? Bueno, en la vida real nos encontramos en este instante en Monteroso al Mare, el primero de los pueblitos o el primero de las cinco tierras que conforman Cinque Terre. Así que yo te quiero invitar para que te quedes hasta el final de esta aventura porque juntos vamos a descubrir qué cosas son reales, qué cosas son tal cual como nos los muestran en Disney y qué cosas fueron parte de la ficción. Así que así comienza esta aventura. Como ya te lo mencionaba y no sé si supe explicarme bien, en la vida real, la ciudad de Luca no es una sola, sino son cinco pequeños pueblitos que se ubican en una porción de costa de la región italiana de Liguria, a la que se le llama Cinque Terre, y que desde 1997 fue declarada como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Estos cinco pueblos mágicos fueron escogidos para que la historia de Disney Pixar se desarrollara aquí, porque el director del largometraje, Enrico Casarosa, nació en Génova, la capital de la región de Liguria, y toda su infancia se la pasó recorriendo las calles de los pueblitos de Cinque Terre. Este dato curioso nos arroja la primera pregunta de esta aventura. Entonces, ¿Portoroso, el pueblito de Luca, no existe ya que en la vida real no es uno solo sino son cinco? La respuesta es un sí y un no a la vez. Si buscas en el mapa, o en este caso Google Maps, Portoroso, no lo encontrarás en ninguna parte ya que es un nombre de ficción. Pero en la vida real, sí está inspirado en los pueblitos de Cinque Terre que son, de sur a norte, Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monteroso al Mare. ¿En cuál de ellos habrán recreado los animadores de Disney el pueblito de Luca?
Justamente, esa es una de las interrogantes que vamos a descubrir a lo largo de esta aventura mientras recorremos los 5. Ahora, si por casualidad quieres traspasar la pantalla y pasar tus próximas vacaciones en las mismas calles donde Luca y Alberto montaron sus bicicletas y soñaron con comprarse una Vespa, prepara tus maletas y comienza a tomar nota. Lo primero que tienes que hacer es tomar un vuelo a Génova, Pisa o Florencia, las ciudades más cercanas que tienen aeropuerto. Por cuestiones de conectividad, yo elegí llegar a Florencia. Luego, desde la estación de trenes Santa María Novella de esa localidad, tienes que comprar un boleto hasta la ciudad de La Spezia que te costará 14.40 euros. Tienes que estar muy pendiente por el número del tren y el de la plataforma, porque el destino final de ese ferrocarril no es esa ciudad y en las pantallas no sale el nombre de tu destino final, así que podrías perderte fácilmente. El trayecto dura aproximadamente 2 horas y se te hará muy rápido, porque entre la vista de las montañas italianas de donde extraen el mármol Carrara y las decenas de hermosos pueblitos por donde pasan las vías del tren, es espectacular. Al llegar a la estación central de La Spezia, si decides hospedarte en cualquiera de los pueblos de Cinque Terre, te tocará comprar otro boleto cuyo valor es de 5 euros. Afortunadamente, la escala será corta, porque desde La Spezia salen 3 trenes por hora. Ya en la plataforma, las emociones saltarán al máximo, porque aunque el destino final de ese ferrocarril es la ciudad de Levanto, en las pantallas ya verás que las paradas intermedias son los pueblitos de la tierra de Luca. De los 5, me decidí hospedar en Monterosso, el que se encuentra al más al norte de Cinque Terre y en el que, por su tamaño, porque es el más grande, es donde generalmente hay mayor oferta hotelera y donde encontrarás los precios más accesibles. Bueno, para recorrer los 5 pueblitos lo puedes hacer obviamente en el orden que tú quieras, pero en esta oportunidad lo hemos decidido hacer de norte a sur. Y por eso justamente hemos comenzado acá en Monterosso al Mare. Y justamente nos encontramos a lo más al norte del pueblo, justamente donde se encuentra esa escultura de 1910 a la que le llaman El Gigante. Sin embargo, El Gigante representa al dios romano Neptuno, dios del mar, dios de las aguas. En la mitología griega se le conoce como Poseidón. Sin embargo, en la guerra fue dañado y en la actualidad le hace falta una pierna, un brazo y su tridente. Sin embargo, todavía gobierna y cuida las aguas de Monterosso al Mare, donde muchas personas vienen a darse un bañito de sol, que definitivamente es lo que deberíamos estar haciendo tú y yo en este momento. Sin embargo, como pretendemos recorrer los 5 pueblitos de Cinque Terre en el día de hoy, vamos a dejar mejor esa actividad para mañana. Así que bueno, no se diga más y vamos a salirnos un poquito de la playa para comenzar a recorrer Monterosso, porque lo que sí es cierto es que me da la impresión que la película Luca es como una unión de todos los pueblitos de Cinque Terre y crearon ese pueblito adicional que se llamaba Portorosso en la ficción. De los 5 pueblitos de Cinque Terre, ¿cuál será el más parecido al de la película? Eso es justamente lo que estamos a punto de descubrir. Monterosso es la más grande de las 5 tierras y apenas tiene 1.500 habitantes. Su fundación data del año 1282, cuando fue construida la iglesia de San Juan Bautista, una basílica de arquitectura francesa con rayas negras y blancas en su exterior, en la que, si corres con suerte, podrás presenciar una misa y todo. Este pequeño pueblito de apenas 11 kilómetros cuadrados tiene la particularidad de que pareciera que está dividido en dos. Sus estrechas calles originales, coronadas por la torre de la iglesia que datan desde la fecha de su fundación, y la otra parte, donde se encuentra el balneario principal lleno de sombrillas, hoteles, restaurantes a la orilla del mar, y es donde se ubica la estación de trenes. Hey, pero antes de seguir descubriendo cómo es la tierra de Luca en la vida real, yo quiero recomendarte algo que es súper de lujo y que se te va a hacer súper útil en tu vida, que es Surfshark, que es el mejor VPN que existe en la actualidad y que, por cierto, ellos son los patrocinantes de este video.
Si no sabes qué es un VPN es una red privada virtual que crea una burbuja de seguridad muy útil, sobre todo cuando nos estamos conectando a una red pública Wi-Fi, como las que se encuentran en aeropuertos, cafés o en una plaza pública como esta. Recuerda que en estos lugares pueden estar personas malintencionadas y que sin un VPN pueden accesar a tu información a través del Wi-Fi. Además, nos permite ver contenido de Netflix, Hulu, Amazon Prime TV y cualquier otra plataforma que se te ocurra y que esté bloqueada en nuestros países. Algo único de Surfshark es que con tu mismo usuario puedes conectarte a tu computadora, tablet, tu teléfono celular, inclusive en todos los dispositivos a la misma vez. Mira, si estás interesado, el servicio mensual de Surfshark cuesta $12.95. Pero escucha muy bien, porque para ti, exclusivamente para ti que estás viendo este video, conseguí un descuento especial de, escucha bien, del 83% para que nada más pagues $2.21 al mes y además puedas tener 3 meses extra completamente gratis. Escucha, para que disfrutes de esta promoción tienes dos opciones. Yendo a la página de Surfshark y utilizando mi promo code Alejandro o simplemente ir directo ya mismo al enlace que se encuentra en la cajita de descripción de este video. A mí la primera impresión que me está dando de Monterroso al Mar es que es un pueblito maravilloso. Si quieres venirte a echar a la playa, a descansar, a dejar que los rayos del sol te alcancen porque la vitamina D es suficientemente necesaria. Pero bueno, mientras continuamos caminando acá por las calles de Monterroso al Mar, ya que estamos comprobando cuáles son las cosas de ficción y de la vida real sobre la película de Luca, si tuviste ese largometraje, sabías que habían dos personajes principales, Luca y Alberto. Así que quiero presentarles a quien no sé de alguno de los dos personajes quién será Luca o Alberto, pero él en la vida real se llama Nelson. Hello, ¿cómo están todos por acá? Señor Nelson, bienvenido. No nos veíamos desde Uruguay, ¿verdad? Desde Uruguay, desde Argentina, Uruguay, que estuvimos la última vez. ¿Y volviste a aparecer acá? Volvimos a aparecer. En Cinque Terre. En Cinque Terre, Monterroso. Oye, ya va, de los dos, ¿quién es Luca y quién es Alberto? Vamos a darle a la gente a ver qué les parece a ustedes, quién es Luca y quién es Alberto. Exacto. Quiero dejarlo para que tú al final de este video decidas y lo coloques ahí en la parte de los comentarios, después de nuestras personalidades, de ver cómo nosotros hablamos, quién es Luca y quién es Alberto, porque yo honestamente en este momento no lo sé. No lo sabemos todavía entonces. Ahora, te estaba escuchando y decías que querías comprobar que era real y que era de la ficción, como en la película. Sí. Y pues te recomiendo que lo único que no puedes hacer es mojar a la gente como en la película a ver si son monstruos. Qué bueno que me lo dices porque honestamente era una de las cosas que tenía en la lista. O hay que preguntarle a la gente a ver si la podemos mojar. Oye, porque lo que sí es cierto es que he visto más de un monstruo marino por aquí cerca y quiero comprobar quién es un monstruo marino de la vida real. Correcto. Oye, nos vamos a quedar con las ganas porque creo que tienes toda la razón. Ya que estamos en la búsqueda de las cosas que son reales y ficción de la película de Disney Pixar, desde que llegamos a Cinque Terre, no se me salía de mi cabeza el tema de las Vespas. Comprarse una moto de esta marca es el argumento principal de la historia, al punto que hasta aparece en la portada del largometraje. Por esta razón, desde el momento que llegamos, comencé con la búsqueda de la Vespa. Estaba pendiente de encontrar quizás una venta de motocicletas nuevas o usadas o, lógicamente, ver Vespas circulando por las calles. Bueno, estamos justamente acá en Monterroso en busca de la Vespa y la primera que hemos visto es esta, pero de juguete. O sea, no sé si vale para la búsqueda que estamos haciendo, pero creo que no, creo que no. Sin embargo, por los momentos, sí era muy común encontrarse muchas Vespas como recuerditos en las tiendas de regalo, cuyo costo promedio eran de 9.59 euros cada una. Lo primero que vamos a comprobar que es exactamente igual en la ficción y en la realidad y es que en Portoroso y también acá en Monterroso hay un tren. Recordarás que al final de la película Luca se monta en un tren para ir a estudiar en Génova. Bueno, eso en realidad existe tal cual y lo que se encuentra detrás de mí en este instante es justamente la estación de trenes de Monterroso. Pero como te lo venía diciendo al principio de este video, en realidad Portoroso en la vida real son 5 pueblos que se llaman Cinque Terre.
R. Y para conocer los cinco, lógicamente te tienes que montar un tren o también caminar en los senderos que unen toda la costa para que conozcas todos los pueblos mágicos de esta tierra. Así que en este instante lo que vamos a hacer es comprar el boleto de tren que nos va a llevar hasta el siguiente pueblito que estamos a punto de conocer. Para comenzar a recorrer los cinco pueblos, lo primero que tienes que hacer es dirigirte hasta cualquiera de los Cinque Terre Point que se encuentran en cada estación de tren. Adentro, no solo vas a poder comprar todo tipo de recuerditos como camisetas, postales e imanes para las neveras, sino también los mapas de los senderos de todo el Parque Nacional, libros informativos y comprar la Cinque Terre Card, que por un costo de 18 euros con 20 centavos te podrás montar ilimitadamente hasta la medianoche en el tren que une a los pueblos, darte acceso a los principales caminos del Parque Nacional y usar el autobús que te sube hasta el pueblito de Corniglia. Es decir, que comprar la Cinque Terre Card es prácticamente obligatorio si no quieres quedarte encerrado en uno de los pueblos durante tu estadía. Amigos, esto está full de gente y todo el mundo se está montando súper rápido porque puede ser que te quedes por fuera si no eres pila y agarras un asiento hasta nuestra próxima estación. Una de las cosas que más me impresionó de Cinque Terre fueron los trenes. Si bien es cierto, no son muy puntuales y te tienes que armar de paciencia con la cantidad de gente que hay en todo momento, los trenes son enormes, muy limpios, tienen aire acondicionado y sobre todo modernos, lo cual hace un contraste bastante interesante con los paisajes antiguos y de costa de todo el lugar. Amigos, siguiente parada, Vernazza. La estación de tren es realmente muy pequeña porque te deja inclusive dentro del túnel, así que de una vez vemos del otro lado, la otra boca de la estación. Hay muchos turistas. Oye, y pendiente con el ticket porque siempre hay un chequeador que está pendiente si lo compraste o no. Más te vale que no te lo saltes porque puedes meterte un problema con las autoridades. Así que bueno, vamos a comenzar a recorrer este pueblito porque me han dicho que supuestamente Vernazza es uno de los más lindos de estos cinco pueblos. Vernazza, de norte a sur, es el segundo de los cinco pueblos. Aunque no se sabe quién la fundó, ni hay una fecha exacta de la construcción de la primera casa, se sabe que su iglesia, la de Santa Margarita de Antioquia, ya existía para 1318. Actualmente en Vernazza solo viven aproximadamente 1000 personas. Y si te está impresionando la cantidad de gente que camina por sus calles, pudiéramos decir que el 99% son turistas. Apenas sales de la estación del tren, ya estás en la vía principal del pueblo, en la que, por cierto, están prohibidos los vehículos. Es decir que tácitamente en este lugar no existe el tráfico. El lugar está lleno de restaurantes, tienditas, bodeguitas y mucha, pero mucha gente. Mis primeras impresiones sobre Vernazza es que es bellísimo, pero prepárate porque la multitud de gente en realidad se siente. Honestamente se me está haciendo bastante complicado sostener la cámara y no atropellar con mi mano a otras personas porque es que hay turistas de todas partes del mundo y realmente se siente así sobresaturado, sobrecopado. Así que vente preparado porque si no te gustan los tumultos, este lugar puede ser que no sea para ti, pero de alguna u otra manera siento que tiene su encanto. Aparte que las calles son mínimas y de hecho aquí se hace como un cuello de botella, se une la callecita entre estas dos paredes, se siente un atasco. Nelson me está cuidando de que no choque la cámara con la gente. Pero bueno, se disfruta de una u otra manera, mucha gente con los celulares, tomando fotos, grabando videos. Créeme que no soy el único, pero es que ya entiendo todo. Detrás de esta callecita está un lugar que hemos querido conocer acá en Vernazza. Si viste la película, en tus primeras impresiones cuando llegues a Vernazza, pudieras decir que este es el pueblo donde sucedieron las aventuras de Luca y Alberto. En la ficción, Portoroso es un pueblo con una pequeña bahía en la que tenía en un costado un rompeolas y en su interior aguas tranquilas con muchos barquitos. En el centro había una plaza con una fuente y una estatua de un gran cazador de monstruos marinos.
A los alrededores había una pescadería, una gelatería, una tratoría. Vimos al antagonista de la película montando su Vespa, niños comiendo patilla o sandía, y en las casas, la gente secando la ropa al sol afuera en los balcones. Mientras que en la vida real, en Vernaza, las cosas se parecen mucho. También la gente seca la ropa guindada de las ventanas. Hay una gran plaza central donde se desarrolla la vida del pueblo, pero la única gran diferencia es que la película está ambientada en los años 50, antes que Cinque Terre explotara como un boom turístico mundial. Por ejemplo, si en la película la bahía del pueblo estaba llena de barquitos pesqueros, en la realidad está lleno de barcos repletos de turistas que vienen de paseo. En la película, la playita de Porto Rosso solo sirve para que los barcos pesqueros descansen, mientras que en la vida real, la playa está llena de personas bañándose en el agua y tomando sol. Y bueno, en Vernaza está la iglesia de Santa Margarita de Antioquia a un costado, cosa que en el pueblito de la película no existe. Si estábamos buscando similitudes o diferencias de la película Luca a lo que es realmente la vida real, honestamente esto sí se parece bastante. Quiero confesarte que estoy muy emocionado porque esto, si bien es cierto, no es exactamente como lo vimos en Disney, ciertamente hay muchas similitudes. Por ejemplo, Vernaza realmente siento que tiene esa vibra de lo que quiso transmitir la película Luca. Es un pueblito que tiene una pequeña bahía donde están muchos botecitos. Obviamente recordamos la escena cuando Luca y Alberto se montaron con pobladores de ese lugar para buscar monstruos marinos. Bueno, definitivamente acá podemos ver ese botecito que perfectamente puede ser cualquiera de los de la película de Luca. Sin embargo, por ejemplo, acá en Vernaza, la plaza principal que está justamente allá no tiene una fuente, no tiene una estatua como en realidad estaba en la película. Si no me equivoco, en la película la estatua era como de un cazador de monstruos marinos. Tenía como un arpón, tenía como unos pescados, unos tritones que simulaban a los monstruos de la película. Obviamente, como los monstruos no existen en la vida real, no hay una estatua de un cazador, pero tampoco hay ninguna otra estatua de ningún dios o figura importante de esta localidad. Lo que sí es cierto es que, así como Luca y Alberto lo hacían en la película, pues obviamente las ganas de meternos ahí en el agua están más vivas que nunca, sobre todo porque hace mucho calor. Sin embargo, si tú quieres venir a este lugar a echarte un chapuzón, tienes dos opciones: hacerlo allá en la playa, pero la arena no es blanca como estamos acostumbrados en el Caribe, es una arena un poco más color tierra, por decirlo de esa manera. El agua ahí en la orilla no es muy transparente, se pone un poco marrón, se pone un poco así turbia, así que si tú quieres disfrutar de un chapuzón de aguas transparentes, cristalinas, lo tienes que hacer justamente aquí en la punta del muelle, como justamente lo vamos a hacer en este instante. Ok, me vas a acompañar a un momento súper emocionante en mi vida porque nunca me he bañado en las aguas del Mediterráneo y no sé si son frías, calientes, espero que sean un poco tibias. Y afortunadamente tengo a la ayuda de Nelson, quien va a quedarse con la cámara. Listo, nos bañamos. Uno, dos y... ¡Oh! ¡Está buenísima! ¡Uf! ¡Excelente! Tienen que meterse. Argentina, me he encontrado aquí con dos amigos. ¿Cómo son sus nombres? Sandy y Lola. ¿De qué parte de Argentina? Buenos Aires, ciudad. Qué maravilla, me encantó Buenos Aires, estuve allá, es un espectáculo. A ver, sí. ¿Vieron la película Luca? Así es, la ¿Y vimos. ¿Qué tal? ¿Se parece o no se parece? Acá mismo, una mezcla de todos los pueblitos de Cinque Terre. Exactamente. Así. ¿Qué es lo que más les gusta? Y la mezcla de las casitas y el agua y el transparente, agua cristalina, hermosa, sí. ¿Y encontraron monstruos marinos? No, por el momento. Por ahora no. Por ahora no. Tienen que echarle agua a alguien a ver si se convierte. Tal vez a vos. No creo que sea casualidad, pero nos hemos encontrado con el letrero del Ristorante Luca. ¿Será que es un nombre muy popular por esta zona o que se lo han puesto así por la película? Vamos a revisar qué tal es el restaurante Luca, si tiene alguna referencia de algún monstruo marino. Luca Ristorante, pero por lo visto no. Por lo visto
no tiene nada alegórico a Disney, simplemente el nombre. Aunque lo que sí es cierto es que venden muchas cosas típicas de esta región, que por cierto, deberíamos probarlas de una vez. De regreso a la parte interna del pueblo y haciendo el ejercicio exacto de diferencias y similitudes, me comencé a percatar de algo muy típico que veía en todas partes. Y que haciendo memoria, si bien es cierto en Luca se hace énfasis de que Porto Rosso es un pueblo pesquero y hay una pescadería cuyo dueño es el papá de Julia, nunca mencionan cuál es el plato típico de la zona, ni tampoco qué es lo que preparan con los pescados. Y eso es lo que estamos a punto de descubrir que sucede en la vida real. Algo que no sale en la película de Disney, pero sí sucede muchísimo en la vida real, y por eso te lo estoy comentando acá en este video, es que una de las comidas más populares de toda la zona de Cinque Terre son los calamares fritos. Y hemos decidido probar uno de estos acá en la bodega del frito. Y bueno, el señor Nelson me está acompañando acá, porque como te estás dando cuenta, lo sirven como en un conito, camarones, sí, pulpo. Es como mixto porque tiene camarones, tiene pescado blanco, tiene... Es mariquería. Marisquería. Ah, ok. Claro, frutos de mare. Frutos del mar. Ok, entonces adicionalmente, puedes agarrarme el palito. A ver. Ok, puedes agarrarme aquí. Adicionalmente te dan este limoncito para que bañes con todo el conito de limón. Lo más parecido a un pincho de pescado. Y por favor, amigos de Perú, perdónenme, pero así le decimos en Venezuela a esto, ¿ok? Un pincho de pescado. Un pincho de pescado. Listo, vamos a ver. Tu turno. Es mi turno, ok. Vamos a sacar acá. ¿Delicioso? Delicioso. Yo te quiero confesar que quiero apagar la cámara porque así no puedo comer bien. Pero te puedo decir que cuando vengas para Cinque Terre, para Vernazza o cualquiera de estos pueblitos, una parada obligatoria puede ser en una bodega del frito. Pero no solamente venta de calamares fritos puedes encontrar en Vernazza. También hay una enoteca, una venta de souvenirs, una farmacia, una tienda de ropa femenina, tal como en la película, varias gelaterías, una trattoria y hasta una fuente de agua potable gratis. Eso sí, prepárate para la cola bajo el inclemente sol. Cuando sentimos que habíamos conocido y disfrutado lo suficiente de Vernazza, regresamos a la estación de tren que, para variar, estaba abarrotada. Y esperamos el ferrocarril que nos llevaría al siguiente pueblito de Cinque Terre. Montarse en los trenes de Cinque Terre es todo un reto porque hay muchas personas, está colapsado y honestamente tienes que esperar muchísimo tiempo si no te planificas las horas de entrada y de salida de los trenes. Así que esto puede colapsar, quizás pueda ser lo único de todo el paseo que pudiera mejorarle, porque es que hay demasiadas personas, hay muchas personas. Antes de seguir recorriendo todo Cinque Terre para descubrir cuál de los 5 pueblitos es el más parecido a la película de Luca, no puedo dejar de recordarte que si este video te está gustando, dale me gusta con la manito para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo. Y por supuesto, recuerda que si te gusta mi trabajo, la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote a este canal en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video. Recuerda no dejarlo para más tarde y hacerlo ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque haciéndolo podemos seguir recorriendo el mundo en busca de aventuras interesantísimas como esta. ¡Hazlo ahora mismo! Vamos a contar 1, 2 y 3. ¿Ya lo hiciste? Recuerda que es completamente gratis. Y llegamos a Corniglia, el tercero de los 5 pueblos que estamos visitando. Y cuando llegas a la estación te vas a dar cuenta de dos cosas bastante particulares. La primera es que la estación no se encuentra dentro de la ciudad, así que vas a tener que caminar un poquito. O si compras la tarjeta de Cinque Terre Card, que ya lo sabes que cuesta 18 euros diarios, puedes, para ahorrarte el camino desde aquí hasta la ciudad, pues te puedes montar en el autobús. Pero para eso tienes que contar con tu mascarilla. Así que como en este momento se nos ha olvidado en el hotel, nos toca caminar desde aquí hasta el pueblito que nos está esperando allá al final de la colina.
Corniglia es el que está justo en el medio de los cinco pueblitos de Cinque Terre y tiene la particularidad de ser no solamente el más pequeño, sino el que tiene menos habitantes. En 2016 se contabilizaron apenas 245 personas que vivían aquí. Y adicionalmente es el único que no tiene playa, porque se encuentra situado a 100 metros sobre el nivel del mar. Algo súper interesante es que si nos vamos a la película, es el único pueblo de los cinco que sale representado con su nombre real. Y eso lo vemos justo al comienzo del largometraje cuando los dos pescadores salen al mar, uno de ellos saca el mapa de Italia y se ve claramente el nombre del mar de Liguria, que es así como se llama en la vida real. Sale representado la ubicación del imaginario Porto Rosso en la parte superior y a la derecha vemos el nombre de Corniglia, el pueblito que estamos a punto de conocer. Más te vale que te vengas preparado con tu mascarilla para poderte subir al autobús que te lleva al centro de la ciudad, porque si no, te tocará subir una larga escalinata de 377 escalones. Bueno, al menos te musicalizan la subida para que se haga menos fuerte, pero es que mira esta imagen. Y la vista se ve bonita, honestamente. No sé cuántos minutos habrán pasado desde que comenzamos a subir, pero el protector solar me está cayendo en los ojos. Estoy cansado, tengo un poco de sed, pero después de aproximadamente 5 o 10 minutos, no sé ya ni cuánto tiempo ha pasado, hemos terminado todos los escalones. Allá está la estación de tren. Tienes que subir todo esto a pie y llegamos a Corniglia. Corniglia, más te vale que valgas la pena el paseo. Lo único que en este momento te puedo decir es que estoy deshidratado y necesito inmediatamente, al menos, una botellita de agua. El autobús que tomas en la estación del tren te deja en el pleno centro del pueblo. Y para recorrer a Corniglia, el camino comienza desde allí. A diferencia de Monterosso y de Vernazza, la única calle en realidad es un mini pasillo donde las pocas personas que visitan la localidad se ven un poco amontonadas. Pero a pesar de eso, es bien lindo. Todo se siente como mínimo. Tanto así que recorriéndolo, pudieras afirmar que estás visitando la primera ciudad miniatura de tu vida. Oye, aquí caminando por las calles de Corniglia y frente a esta tienda de recuerditos, me ha recordado este detalle de algo muy, muy, muy importante que no he visto durante todo el recorrido acá por Cinque Terre. No sé si recordarás, pero en la película Luca, el argumento principal era que tanto el protagonista como su amigo Alberto estaban compitiendo por la Copa Porto Rosso, que si ganaban el campeonato, se les iba a entregar un dinero en efectivo que ellos al final utilizarían para comprarse una Vespa. Y hablando de Vespa, es la primera vez que veo durante todo el recorrido una Vespa y es en estos imancitos de color amarillo, azul y rojo, como la bandera venezolana, pero eso me ha hecho recordar algo muy importante y es que durante todo este tiempo, no es que ni siquiera no he visto Vespas, sino ningún tipo de moto en particular. Nada, nada, ni Yamaha, ni ninguna otra marca. Así que vamos a enfocarnos en este momento a comenzar a buscar una moto y sobre todo Vespa para ver dónde nos las encontramos. Todo en Corniglia está hecho con mínimas dimensiones. Hay restaurantes hermosos escondidos entre la vegetación, una mini plaza central con una mini iglesia, pizzerías, focacherías, gelaterías, hay de todo, pero como que si fuese de juguete. ¡Ah, me están siguiendo! ¡Amigos! ¡Wow! ¡Qué emoción! Mientras ustedes están acompañándome en este recorrido, hemos llegado al final de la calle y qué lindo que a pesar de que Corniglia es el único que no tiene playa, pues tiene una maravillosa vista acá de la bahía. Y lo más lindo, señor camarógrafo, permítame agarrar a mis amigos que estén aquí conmigo. ¡Qué lindo! Porque tienes una visual maravillosa de varios de los pueblos. No sé si puedes ver con perfecta calma. Por ejemplo, vamos a caminar de aquel lado y vemos perfectamente al que nos sigue. Aquel que está allá es Manarola, qué emoción poder verla por primera vez y sobre todo como una postal, como una fotografía maravillosa. De hecho, acá podemos ver, hay algunos binoculares para que si tú le pongas un eurito por allí, puedas tener una mejor visual. Pero si nos regresamos por aquí, vamos al otro lado de este lugar, podemos encontrarnos, a ver si tenemos la oportunidad de ver uno de los dos pueblos. ¡Claro! Vemos el que acabamos justamente de visitar. Vemos a Vernazza allá del otro lado. ¡Qué bonito está Vernazza allá de fondo! ¡Qué espectáculo de visual! Oye, si
tiene una playita, Cornelia tiene una playita allá abajo, pero siento que no es el atractivo principal del pueblo. Señor Nelson, ¿cómo está usted? Acá estamos, hemos subido muchas escaleras, pero con energía y viendo todo lo espectacular que tiene Cornelia en esta parte de los Cinque Terre. Oye, por cierto, hablando que tenemos un poco de calor y queremos refrescarnos, ¿no te parece si vamos a verificar uno de los tantos mitos o realidades de la película y vemos si encontramos cerca de por aquí un gelato? Vamos a averiguarlo entonces. Una cosa que podemos comprobar que es una completa realidad apenas llegamos a los pueblitos de Cinque Terre es que, como vimos en la película, Luca y Alberto se degustaban unos divinos gelatos y podemos ver gelaterías por todas partes. Así que estoy muy emocionado porque yo quiero que tú me acompañes a comprobar allá adentro no solamente cuánto cuestan los gelatos, sino también si son tan ricos como parecen. Acompáñame. Mira, entre tantos sabores divinos que podemos ver, mira, fresa, limón, pistacho, nos han recomendado que pidamos el Choco Crispy, que está divino. Hay un sabor muy particular que se llama crema Cinque Terre y uno Fico di Monterocho. Ok, vamos a pedir un Fico di Monterocho y una crema Cinque Terre para saber los sabores típicos de esta tierra. Cono. Cono. Y no sé si es como la película o no, pero aquí estoy con Alberto o con Luca, que tú lo vas a decir al final de la película. Ajá. Y así como lo hacían en Disney, vamos de una vez. Viene. De una vez. Delicioso. Delicioso, delicioso. El mío sabe como un poco a limón. El mío también tiene pistacho, entonces sabe divino. La crema divino. Cinque Terre sabe a limón, que es la fruta más típica de toda esta zona. ¿Qué tal? ¡Salud! ¡Salud! Llegamos al cuarto pueblito de nuestro recorrido y este es otro de los que me han dicho que guarda la esencia de toda esta zona y quiero darte la bienvenida a Manarola. Está comenzando a caer la tarde, tenemos el sol de frente, hay muchos turistas y la situación que vivimos en las estaciones se repite y es una constante porque aquí están bajando las personas que vienen de, en este caso, Cornelia, que era el pueblo anterior, y por supuesto esperando para montarse al siguiente, que es el último pueblo de este tramo. Lo que sí es cierto es que ya hace un poco de hambre y creo que es momento para degustar una auténtica degustación italiana. Manarola, el cuarto pueblito de norte a sur, es el segundo más pequeño de Cinque Terre y al mismo tiempo parece que es el más antiguo de todos porque su iglesia data del año 1338. Al igual que Vernazza, no tiene calles donde transiten vehículos pues todas sus vías son sumamente estrechas. Tanto así que la estación del tren está en la parte de atrás de la ciudad y se conecta con esta por un túnel al que le llaman la Vía del Amor. Después de atravesar aproximadamente 2 minutos por el túnel del amor que te conduce desde la estación del tren hasta la puerta del pueblo de Manarola, llegamos definitivamente a este pueblo que ya estoy llegando, tengo los primeros segundos aquí y me está enamorando. Porque si bien es cierto, cada uno conserva esa esencia de los pueblitos que están justamente frente a la costa cayendo por los acantilados de las montañas, también es verdad que cada uno es completamente diferente. Por ejemplo, llegas acá, terminas ahí el túnel de la Vía del Amor y tienes dos opciones. Por ejemplo, cruzar hacia la derecha y comienzas a subir por las casitas de las personas que viven aquí y también los muchos hoteles que están en toda el área. Pero, por ejemplo, podemos continuar y llegamos aquí frente a lo que sería una plaza que está elevada. Para poder subir, tienes que subir estas escaleras que vamos por acá, paso a paso. Y llegamos a una plaza que tú dices, oye, ¿y a dónde estamos? ¿A dónde conduce esta plaza? Lo único que tienes que hacer es caminar algunos minutos y te das cuenta que llegamos como a una parte elevada y wow, te puedes sorprender que cuando llegas a la plaza lo que tienes que hacer es bajar por allá y continúas el camino hacia el final de la calle, que como estamos seguros al final de este recorrido encontraremos el mar, encontraremos la playa, encontraremos nuevamente el mar Mediterráneo. Y que si en Vernazza había una playa, me han dicho que aquí el mar se disfruta un poco diferente, así que no se diga más, vamos a bajar los escalones de Manarola para ver cómo disfrutaremos tú y yo el agua acá en el mar Mediterráneo.
A ver, yo le quiero preguntar a Luca o Alberto, que todavía no hemos definido ese tema. No sabemos quién es uno del otro. Después de caminar, apenas medio minuto desde que bajamos las escaleras, hemos llegado y yo creo que te sorprendas por primera vez. ¡Wow! Increíble, esto es increíble, ¿no saben lo lindo y lo espectacular que se ve y se siente estando acá? Exactamente, y es que quiero mostrártelo para que lo veas con tus propios ojos frente a la cámara. Estamos frente a lo que pudiera ser un acantilado, porque nos estamos dando cuenta que Manarola no tiene playa como tal. Estamos acá en el balcón y llegamos a este pedacito de mar donde la gente aprovecha para lanzarse y disfrutar de unos clavados. Aunque lo advierten ahí muy bien. Atención, los clavados están suspendidos. Pero, uff. Ya va, ya va. Yo siento que estoy viendo estos chicos y de una vez me están dando demasiadas ganas para hacerlo yo mismo. Mira, hay personas allá arriba de las piedras, por todas partes. Pero yo estoy seguro, señor Nelson, que la vista será muchísimo mejor si nos vamos a aquel caminito que está por allá. Nos vamos a la vista, a la mejor vista que tiene Manarola, entonces. Y después nos echamos un clavado. No las vamos a echar. Yo sé que el contraluz me está matando en este momento, pero es que justamente lo estoy haciendo a propósito, porque es que quiero deslumbrarte con la vista que estoy a punto de mostrarte. Es que caminando algunos minutos por la colina, llegamos al tope más alto de la ciudad y siento que de todas las ciudades que hemos recorrido en Cinque Terre, esta tiene la maravillosa ventaja de tener una vista tan espectacular desde aquí arriba que la puedes aprovechar para tomarte fotos, para grabar videos como estoy en este momento, para que te des cuenta. No soy el único que en este momento está aprovechando su celular, agarrando la cámara y capturando momentos inolvidables, porque esta ciudad se puede disfrutar de muchísimas maneras, desde el punto de vista gastronómico, bien sea que te quieras echar un bañito de agua acá, o si no te gusta el mar porque no estás en el mood de echarte en la playa, pues sencillamente también es momento para deleitarte la vista, tomarte muchísimas fotos, compartirlas en Instagram y todo, porque esta ciudad es disfrutable de muchísimas maneras. Por cierto, hablando de fotos y hablando de Instagram, si no me sigues de una vez en mi cuenta, hazlo de una vez, soy @OscarAlejandro para que te enteres en tiempo real, porque cuando estuve aquí en Cinque Terre publiqué todo a través de mis historias. Así que, ¿qué estás esperando? Sígueme de una vez, @OscarAlejandro, para que vayas y le des like y te enteres. ¿Cuál fue el día específico que vine a grabar este video acá en la costa del norte de Italia? El principal reto para bañarse en las aguas de Manarola es que, como ya te lo había comentado, aquí no hay arena, no es una playa, sencillamente esto es como una bahía, esto es como un muelle, exactamente un muelle, y en donde tú tienes que averiguar dónde dejar tus cosas y lanzarte. No estoy tan seguro de que, valga la redundancia, sea tan seguro dejarlo todo allá, pero bueno, es como resignarte a la buena de Dios, ¿no? Correcto. A que todo el mundo está viendo lo que estás dejando allí. Pero bueno, vamos a confiar que todo bien. Como te estás dando cuenta, hace muchísimo calor acá en las aguas de esta maravillosa ciudad. Y yo estoy cansándome ya de hablar porque quiero es lanzarme para allá, como todo el mundo lo hace. Vean que hay una fila inclusive para lanzarte por el agua. Hay que estar bien pendiente porque puede ser peligroso dependiendo del lugar donde encuentres. Vamos a tratar de caminar. Expectativa versus realidad. Lanzarse al agua puede ser todo un reto, porque es que estás luchando con las muchas otras personas que también tienen ganas y están esperando su lugar para lanzarse. Así que no todo es lo que sucede como lo ves en Instagram, que la gente se ve bella lanzando. No, hay que hacer una especie de cola, pero no nos toca de otra. No nos toca, hay que esperar igual. Ha llegado mi momento de triunfar y vamos. 1, 2 y 3. La espera valió la pena. Vengan conmigo. Bueno, no sé por qué esta situación que está pasando me puede recordar perfectamente a Luca y Alberto, porque estamos viendo a dos señores que están desembarcando de un botecito justamente acá en esta ciudad. Así que perfectamente cualquier situación que hayamos visto en la película realmente puede suceder. Así que mito del bote de Luca y Alberto desembarcando, comprobado. Yo siento que para que puedas disfrutar completamente la experiencia de Cinque Terre, en este caso de Manarola, te tienes que dedicar varios días, porque estar acá es espectacular. Tan solo el hecho de poderte bañar y poder lanzarte como tiene que ser requiere de su tiempo. Así que vamos a estar claros que esta aventura la estamos grabando en varios días. Pero lo que sí es cierto es que después de habernos lanzado del otro lado, en este otro lugar vemos que está ciertamente como más alto, así que tienes que tener o mucho valor o sencillamente vas a ser como yo, que tiene como un poco de miedo de lo que pueda suceder si me lanzo hasta allá, pero para eso existen muchas escaleritas. Así que mientras cae la tarde y el sol, acompáñame a que nos bañemos en las aguas de Manarola. Ya que nos sentimos seguros, vamos a ir acá.
que más me gusta del verano es que la luz del sol rinde demasiado. Y bueno, quiero contarte que para esta altura del día son las 7 y cuarto de la noche y aquí Nelson me está apurando para que el tren no nos deje. Ojo, que nunca dejes que se te pase el tren. Así es, como dice el dicho. Así es. Y nos queda el último pueblo por conocer y se trata de Río Mayori. Así que estamos abordando. Menos mal que un pueblito está muy cerca del otro porque queremos llegar a Río Mayori antes que se oculte el sol. Allá va el tren y llegamos a otra pequeña estación en el que la mitad está dentro de un túnel y la otra acá al aire libre. Y bueno, estoy muy emocionado porque esta es la última parada en este recorrido y estamos llegando en una hora perfecta que es la del atardecer. Aquí el señor Luca o Alberto, ya sabes que al final de este video vamos a ponernos de acuerdo con esto. Claro. Y yo hemos llegado para descubrir y pasar el momento más bonito del día en esta pequeña ciudad. Al igual que Manarola, la estación se comunica con la ciudad a través del mismo túnel del amor, aunque aquí es un poco diferente porque teníamos ese techo azul. Y estás disfrutando conmigo otra vez las primeras impresiones de llegar a un nuevo pueblo, a una nueva localidad, el quinto pueblo, la quinta tierra de Cinque Terre. La llegada a Río Mayore es un poco confusa, porque luego que sales del túnel del amor, tienes la opción de subir o la de bajar hacia la costa. Y si decides hacerlo, te vas a encontrar con otro túnel que finalmente es el que te conecta con la parte del pueblo que da hacia el mar. Y si recordamos que esta población tiene más de 700 años de fundada, perfectamente nos podemos imaginar el concepto. Sus primeros pobladores la diseñaron así para que tuviera un muelle que pudieran usar los pescadores de aquella época. Hemos llegado a este mirador acá en Río Mayore y yo no sé si sea un efecto visual del atardecer, pero a mí me da la impresión que de los 5 pueblos, este pudiera ser el más pequeño. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque siento que las casas están, como decimos en Venezuela, mucho más amuñuñadas, mucho más pegadas la una de la otra. Y aparte siento que esta parte, que es donde se encuentran los botecitos, la de la bahía, ni siquiera da la oportunidad a que personas se bañen, salten, como por ejemplo en Manarola, el pueblo que vinimos anteriormente. Es el espacio para que simplemente barquitos, lanchitas como la que estamos viendo, atraquen y se pongan allí justamente para el atardecer. Sin embargo, lógicamente, no deja de tener su encanto porque es precioso. A ver, señor Lucas, señor Alberto, señor Nelson, ¿qué opina usted? Usted que es diseñador con conocimientos arquitectónicos, sus opiniones sobre Río Mayore. Mira, yo creo que hay una de las cosas más importantes que le dije a Oscar que he notado y es que todas las ventanas, tanto de Manarola como de Bernaza, incluso Río Mayore, todas las ventanas son verdes y hay que preguntar por qué las ventanas arquitectónicamente acá en estos pueblos son verdes. ¿Tienen ese color? Ese color en específico. ¿Será alguna ordenanza municipal? Hay que averiguar eso. Hay que averiguarlo, pero de resto, bellísimo. Bello, principecha, buongiorno, buonasera. Bueno, a ver, ¿será que nos vemos mejor acá en el atardecer de sol de frente? No nos vemos. No nos vemos. En términos audiovisuales diríamos el contraluz nos está matando. Aquí nos vemos de este lado. Está muy lindo y creo que es un spot perfecto para tomarnos una bonita foto, ¿verdad? Es correcto. Sin embargo, esa primera impresión que me dio Río Mayore estaba completamente alejada de la realidad. Porque realmente este pueblito es el segundo con más habitantes de todo Cinque Terre después de Monterosso. Porque tal como lo vemos en esta toma de dron, el pueblo se extiende en una pendiente hacia arriba de la montaña, lo cual nos hace recordar perfectamente a la película en el que Portorosso tenía una calle que subía muy pero muy muy alto y que Luca y Alberto la usaron en muchas oportunidades para bajar la pendiente en sus bicicletas. En este caso, Río Mayore tiene esa particularidad que ninguno de los otros pueblitos que visitamos se parece a la población del largometraje. Ok, creo que me dejé llevar por mis primeras impresiones porque cuando llegas a Río Mayore es como la entrada es un poco confusa porque sales de la estación de la Vía del Amor por aquí y hay una flecha que te indica a que si quieres ir a la marina, al mar, pues sigues derecho y agarras otro túnel hacia allá abajo y pensé que el pueblito era muy angosto, muy estrecho, muy pequeñito, pero en realidad no. Río Mayore es enorme y como pudimos ver en esas fabulosas imágenes de dron, el pueblo se extiende por toda la montaña
hacia arriba en un camino súper extenso, pues como en el medio de la calle, que es una cosa maravillosa. Y si tú te pones a buscar la relación entre alguno de estos pueblos con el imaginario de la película Luca, en este momento me está explotando la cabeza, porque es que siento que la película guarda cada una de las mejores cosas de cada uno de los 5 pueblos de Cinque Terre. Porque, por ejemplo, si tú te pones a imaginar, te voy a mostrar esta imagen, mira la calle que sube y que sube y que sube a lo largo de toda la colina. ¿No te recuerda a esa calle en la que Luca y Alberto bajaron cuando caminaban por la Copa Portorroso? Así que bueno, vamos a comenzar a caminar hasta donde nuestras piernas nos den y, por supuesto, nuestra capacidad atlética, para ver hasta qué parte del pueblo llegamos. Y ya me estoy cansando, yo no sé si Alberto o Luca está en el mismo mood, pero bueno, vamos a comenzar a caminar las calles de Río Mayori a ver con qué sorpresas nos encontramos. Después que has pasado por Bernaza, Cornilia y Manarola, cuando caminas por Río Mayore, sientes que estás en una gran ciudad. Los edificios residenciales altos y ese camino que sube a la montaña, junto a los muchos negocios y la gran cantidad de turistas, haces que te enamores inmediatamente de este, que pudiera ser el primero de los pueblitos si haces tu recorrido de sur a norte. En Río Mayore, así como en todo Cinque Terre, nos encontramos muchos restaurantes. Una lavandería, una casa de vinos, este aparto hotel y esta tiendita con ropa femenina que me recordó con sus precios de 25 euros un vestido, 10 euros una toalla y este pañito de té en 3.50 euros, que los costos aquí, en todos los rubros, son bastante elevados. Desde el hotel, las comidas, las bebidas, todo es mucho más costoso que en otras regiones de Italia. Una de las tantas cosas que a mí me encanta de viajar es que uno aprende cosas nuevas y que te sorprendes por cada información que no sabías que existía. Y por ejemplo, otra de las cosas que me acaba de explotar la cabeza, y si tú eres sobre todo venezolano me vas a entender, mira lo que encontramos acá en Río Mayore. Esta botella de esta bebida que lleva por nombre Il Nostro Chinotto. Resulta ser que en Venezuela hay una bebida muy famosa, lo hay, sabor a limón, que se llama Chinotto y es de la Coca-Cola, ¿verdad? Claro. Pero nunca me imaginé que es que fuera inspirada en una bebida o en un jugo italiano. Me sostienen la cámara aquí para probarla frente a todos ustedes, a ver a qué sabe Il Nostro Chinotto original. A ver, vamos a ver. ¿A qué te sabe? Lógicamente no sabe igual. Esto es como un té, es como una limonada. Okay. A ver, pruébalo tú. Sí, pero me sabe como mucho más a cerveza. Es como una unión entre cerveza como de limón. Es correcto. Es como, tiene ahí varias cositas. ¿Has venido a Italia y has probado Il Nostro Chinotto? Quiero saberlo aquí en la parte de abajo. Mientras tanto, nosotros vamos a aprovechar esta pequeña parada. Porque hemos comprado una focaccia de... pomodoro, de tomate. No, en realidad es una focaccia de mozzarella con pomodoro. Ah, entonces, bueno, al revés. Exacto. Pero es una focaccia que nos la vamos a comer deliciosamente acá, en Río Mayore. En Río Mayore, probando la nostra gastronomía italiana. Si has llegado hasta este punto del video y te estás preguntando, bueno, Oscar, y de todos los pueblos que acabas de recorrer, ¿cuál crees tú que es el más parecido a Portorosso? La conclusión a la que estamos a punto de llegar te volará la cabeza. El pueblito de Luca en realidad es la unión de las 5 tierras de Cinque Terre en uno solo. Y te voy a explicar por qué. De Monterosso sacamos la inspiración del nombre de ficción, Portorosso. Según la forma del pueblo que da hacia el mar, sin duda alguna se han inspirado en Bernaza, que es prácticamente una copia al carbón. Y de hecho, si nos vamos al mapa que sale en la película, Portorosso está ubicado donde realmente está Bernaza, al norte de Corniglia. Y de Río Mayore han sacado la parte atrás de Portorosso con esa calle larga y empinada hacia la montaña, que es donde Luca y Alberto bajaban montando bicicleta. Sin dejar de mencionar los colores de las casitas y las ventanas verdes, entre tantos otros detalles como que, en la playa, la arena es de piedra tal como en la vida real. Es impresionante el nivel de fidelidad como los animadores de Disney han representado a la región de Cinque Terre en Portorosso, el pueblo de los humanos en la ficción de Luca. ¿Cuándo?
cuando vengas para Cinque Terre, yo siento que la mejor recomendación que te puedo dar es que te planifiques estar en un lugar perfecto para ver el atardecer. Independientemente de cuál sea los 5 pueblitos de estas tierras mágicas, nosotros, por ejemplo, lo hemos escogido en el último de este paseo acá en Río Mayore. Y ya que estamos en el contraluz y apenas faltando 5 minutos para que el sol se oculte, yo acá me he llegado y me he conseguido con nuestro amigo Luca, Alberto o Nelson en la vida real para que me acompañes y de una vez lleguemos al momento más esperado de este video, que es decirte las cosas que realmente nos parecieron fidedignas de la película y las que nos parecieron algunos mitos. Es correcto, los mitos y pues realidades que realmente existen acá en Cinque Terre. A ver, primer mito que, por ejemplo, siento que la película se basa muchísimo en la Copa Portoroso, en la que muchos de los chicos de Luca estaban montando bicicleta. Claro. Primero, la Copa Portoroso no existe en la vida real. No existe, no está, no existe, o al menos acá en Monterosso o en Cinque Terre no la vimos. Claro, y entendemos que es parte del argumento de la película para que suceda algo en la historia. Parte de la película como tal. Exacto. Ahora, habían muchas bicicletas en Portoroso. Muchas bicicletas, es correcto. Pero no vimos muchas. No vimos muchas. Además que un dato es que no hay un sitio en específico donde alquilen bicicletas como para que tú vivas la experiencia, sino que las que hay son de la gente de acá, de Cinque Terre. Entonces, ¿mito o realidad las bicicletas? Es un mito y una realidad, pero sí, ay, es parte es como y parte. Una realidad porque no hay tantas bicicletas, no, pero sí hay. Exactamente. Vamos a 50 y 50. Vamos a decir que 50 y 50. 50 y 50. Ok. Lógicamente, y aunque puede ser muy obvio, no hay monstruos marinos. No hay monstruos marinos, no tuvimos que mojar a nadie. Bueno, ya va, ya va, ya va, ya. No sabemos si en realidad hay monstruos marinos porque no mojamos a nadie. No mojamos a nadie. Nos mojamos por seguridad, ¿no? Pero bueno, si tú te atreves a comprobar si hay monstruos marinos acá en Cinque Terre, por favor, haz el experimento tú. Por favor, y nos mandas un videito a ver si mojaste gente, a ver si resultó mojar gente y que salgan los monstruos marinos. Recordamos que el papá de una de las muchachitas de Luca era pescador y tenía una pescadería, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Podemos decir que sí hay muchos pescadores, porque lógicamente la industria del pescado se ve y se siente en todas partes, pero no hay pescaderías. Sí y no, porque vimos, o sea, comimos dentro de una pescadería, pero algo muy rápido, pero no hay muchas pescaderías como tal. Hay más restaurantes que pescaderías. Exacto, restaurantes que venden productos de pescado, pero no pescaderías. Es correcto. Y yo siento que de los mitos y las realidades que más me dolió comprobar que es completamente un mito y que parecía completamente real y posible es que no encontramos vespas. No las vimos en ningún lado, o al menos en el recorrido que hicimos, los 5 pueblitos, no vimos vespas, así que... No, o sea, ni venta de vespas, ni vespas viejas, ni vespas nuevas, porque por ejemplo, Lucas se compró con lo que ganó en la Copa Portoroso una vespa vieja. Es correcto. No vemos ni siquiera vespas, o sea, pasadas de moda. Es correcto, nada, no había ninguna vespa en el camino. Nada. Que estuvimos. Y ojo, o sea, me pareció doloroso porque es como que el argumento principal de la película, en el póster principal hay una vespa. Es correcto. Te venden demasiado el tema de la vespa, no hay. No hay. La única vespa que hay son los llaveros que venden como souvenirs, pero es la única vespa que vimos. O sea, y ni siquiera motos. O sea, nada. No hay motos. No hay motos de ese. O sea, no hay motos, ni vespa, ni Yamaha, ni nada. Nada. Absolutamente nada. Sí, me pareció lo más doloroso porque siento que era algo perfectamente posible en la vida real, que no era nada sacado de la ficción, pero podemos intuir que Vespa le pagó demasiado a Disney por la publicidad y lo metieron así, a como diera lugar, pero en la vida real no hay Vespas acá, en el pueblo de la vida real de Luca. Antes de finalizar este video, yo quiero hacerte una invitación. Ya que conociste a Nelson y que tú, por cierto, me sigues desde hace muchísimo tiempo, quiero invitarte para aquí, en la parte de abajo, lo comentes. Entre Nelson y yo, ¿quién es Luca y quién es Alberto? Entre personalidades, ¿quién es Luca y quién es Alberto? ¿Quién es Alberto? ¿Quién es Luca? Ustedes lo van a decir. Exacto. ¿Quién tiene la personalidad de Luca? ¿Quién tiene la personalidad de Alberto? Yo no lo sé en este momento. Yo tampoco lo sé. Lo saben ustedes, a ver si nos los dicen. Exactamente. Mientras vemos ahí a nuestro amigo que está bajando su dron, haciendo tomas maravillosas, yo quiero invitarte para que te quedes conectado a los siguientes videos que estaremos grabando acá en Europa. No sé si grabamos muchos o muy pocos, pero lo que sí es cierto es que para que te enteres, suscríbete aquí en la parte de abajo y no te pierdas ningún video de este canal. Yo soy Nelson Salomón. Yo soy Oscar Alejandro y será hasta el próximo video. Ok, bueno, el video no se ha terminado porque estamos recogiendo y saliendo de nuestro hotel acá en Monterosso y hemos encontrado nuestra primera vespa. Aquí estaba. O sea, es una vespa viejita. Bueno, no dice el nombre, pero a ver, el modelo 125 Primavera. Pero aquí está, después de 3 días en Cinque Terre buscándola. La hemos encontrado, pero a ver, quiero mostrarte algo bastante interesante.
Y es que estamos aquí en la parte del pueblo donde se termina la vía de los carros. Y aquí es que por primera vez hemos visto motos. Todas las dejan guardadas allí. Aquí hay otra Vespa. Mira, otra Vespa está aquí. Una un poquito más moderna. Y vamos a ver si encontramos otra. Hay un montón. Hay un montón. Hay una Vespa. Hay otra Vespa. Y esta no es Vespa, pero esta sí es. ¿Dónde habían estado en todo este tiempo? Ahí está, está hermosa, está anaranjada. Ya, creo que en este estacionamiento donde están todas las motos que no vimos en nuestro recorrido, al menos vimos una. A ver, señor Lucas, señor Alberto, ¿qué es lo que cree usted de por qué es hasta este momento que nos las hemos encontrado al final del recorrido? Yo creo que no tienen permitido entrar al pueblo como tal, sino que hacen el recorrido por encima de los pueblos, por la montaña, y pues las motos las dejan acá estacionadas para pues no pasen directamente por las zonas turísticas del pueblo. Ciertamente, y es que como te estás dando cuenta, estamos en la parte de atrás de Monterroso, y fíjate tú cómo dice, prohibido el tráfico vehicular, zona de tráfico limitado, ahí ves una línea, y ningún vehículo automotor puede pasar, sino que se tienen que detener acá, y aquí es donde dejan las Vespas. Y los carros. Por eso es que si vienes a Cinque Terre, Monterroso, Bernaza, Manarola, Río Mayores y Corniglia, si estás buscando las Vespas, las vas a encontrar es al final. Al final, estacionadas arriba.